Muy buenas noches, mi nombre es Arturo y a partir de hoy voy a empezar a compartir los titulares de las noticias más importantes de Colombia. Empezamos con la portada de la revista del diario Vanguardia del lunes 30 de octubre de 2023. Colombia y el mundo del fútbol sigue la expectativa por la suerte del padre del jugador de la selección Colombia, Luis Díaz, secuestrado en La Guajira. Ganó la propuesta de seguridad. Santanderianos asistieron a las urnas y eligieron a sus nuevos gobernantes para el periodo 2024-2027. Un general en retiro y un exconcejal, Liel Cristiano, quienes prometieron recuperar la seguridad, son los nuevos gobernador y alcalde de Bucaramanga, respectivamente. José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca, con 53.921 votos. Campo Lía Ramírez Padilla, alcalde de Girón, con 35.263 votos. Óscar Javier Santos Galvis, alcalde de Piedecuesta, con 27.888 votos. En Barrancabermeja, Jonathan Steven Vázquez Gómez, con 71.183 votos. Edgar Orlando Pinzón Rojas San Gil, con 10.605 votos. Juvenal Díaz Mateus ganó la gobernación de Santander con el 38,97%. Tuvo un total de 423.130 votos. Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde electo de Bucaramanga, 34,62% con 91.372 votos. Los partidos tradicionales terminaron siendo los grandes ganadores de las elecciones de ayer en Santander. Las maquinarias aceitadas apoyando directa o indirectamente a candidatos que resultaron elegidos le restaron fuerza al voto pragmático o de opinión. Los resultados de los comicios en el contexto nacional configuran una gran derrota para la izquierda y el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Según analistas, se trata de un mensaje contundente de insatisfacción ciudadana respecto al cambio prometido.